hija, ¿cómo está? ¿Eh? Ah, qué lindas. Gracias por haberme escrito y por haber venido hasta México. Muchas gracias. Estoy feliz de conocerlo y también mis niños están encantados. Muchas gracias por el concepto que tienen de mí y espero nunca defraudarlos, ni a usted ni a la demás gente. ¿Eh? Claro que no. Muchas gracias a Televisa por esta oportunidad que nos dan de conocer a un gran deportista. Gracias. Gracias a ustedes por tenerme confianza y por haberme situado en un lugar tan bonito. Muchas gracias. Muchas gracias, mija. Muchas gracias, ¿sí? Ya saben que el deporte hace buenos mexicanos. Hay que hacer mucho deporte y alejarse de los vicios, ¿eh, mijo? Ah, pues. Gracias. Amigos de Televisa y de la supercadena Galavisión, queremos agradecerles a todos ustedes la gran respuesta a esta promoción que les ha hecho Televisa de la correspondencia a sus ídolos, a los grandes luchadores mexicanos. Muchísimas gracias por esta correspondencia. Avenida Chapultepec 28, código postal 06724, tercer piso, en México, Distrito Federal. Está con nosotros en este palco Televisa, uno de los grandes ídolos de la afición, el Rayo de Jalisco Junior. Bueno, pues seguimos con lo que dije anteriormente, el agradecimiento grande y extenso para todo el público que se ha tomado la molestia de escribirnos. Y como ya lo dije anteriormente, no se desesperen. Yo cuando tenga el tiempo suficiente procuraré contestar no una, sino todas las cartas que me han llegado y de sus peticiones de fotografías y demás, procuraré cumplirles a la brevedad posible. Bueno, no exageramos al decir que son miles y miles las cartas que hemos recibido y muchas de estas cartas son dirigidas precisamente al Rayo de Jalisco Junior. Hemos escogido una carta que nos llama muchísimo la atención, Rayo, se la voy a leer. Dice: querido Rayo de Jalisco, soy admiradora de ti y de tu papá cuando luchaba. Duró mucho tiempo y lo vi luchar y cuando tú empezaste también. Lo que me gusta de ustedes cuando andan toreando a los otros luchadores y toda la gente les grita olé a tu papá. Dice: lo llegué a ver en persona y a ti en la televisión. Te hablo de ti, te hablo de tú porque yo ya soy una señora grande, una señora de 64 años. No sabes el coraje que me da cuando te rompe la máscara. Bueno, la palabra no la puedo decir, pero se refiere a tu odiado rival que es 100 caras. Dice, porque es tu rival especial, nunca me pierdo las luchas cuando vas a luchar. Y yo quisiera, si no es mucha molestia, atención Rayo, dice que me mandaras una foto tuya vestido de charro con tu sombrero. Una foto autografiada para enseñarles a mis nietos a que vean también las luchas conmigo. Yo les platico de tu papá porque yo lo vi en persona en la Arena Isabel de León, porque yo soy de León, Guanajuato. Y firma la carta Guadalupe Infante, la señora Guadalupe Infante. Posdata, espero que tomes en cuenta mi carta y me contestes. ¿Qué nos dices a esto, Rayo? Bueno, quiero mandarle antes que nada un saludo muy afectuoso a la señora Lupita. Agradecerle de antemano que la molestia que se toma al escribirme, sobre todo una señora de mucho respeto como lo es ella. Yo voy a procurar, como ya lo dije antes, pues mandarle su carta, cumplirle su petición, porque yo sé que para ella es una gran ilusión y voy a cumplírselo a la mayor brevedad. Inclusive vamos a tratar de darle cierta prioridad a la señora, puesto que se ha tomado una molestia que pues yo creo que se agradece demasiado y se lo agradezco de corazón. Claro que sí, el Rayo de Jalisco Junior les va a contestar lo mismo que todos los luchadores. Muchísimas gracias por esta respuesta. Recuerden, la dirección es Avenida Chapultepec 28, código postal 06724, en México, Distrito Federal. Gracias, amigos de Televisa y de la supercadena Galavisión. Señoras y señores, esto se pone bueno. Vamos a una lucha que ha llamado poderosamente la atención. Vamos a una confrontación de orgullo, de la juventud contra la experiencia. Y nos vamos rápidamente con Miguel Linares. Aquí estamos, gracias doctor Alfonso Morales, en esta primera caída de esta batalla trepidante. Los hermanos Dinamita, Máscara, año 2000 y 100 caras, complementados con el perro Aguayo. Aquí los Dinamita castigan al Rayo de Jalisco Junior. Aquí lo que llama la atención poderosamente son dos rivalidades. Una, la de 100 caras, estos hombres, 100 caras y el Rayo de Jalisco Junior. Para algunos,
una de las rivalidades más importantes en los últimos años. ¿En qué va a terminar este duelo? Ya el público está saboreando. Ojalá que algún día veamos esa lucha de máscara contra máscara entre el Rayo y 100 caras se han dado a llenar en los últimos años. Cada vez que se encuentran son auténticas guerras. ¿Y qué me dicen de esto? El perro Aguayo contra el hijo del santo. Una rivalidad tremenda allá en el Toreo de Cuatro Caminos y ahora los tenemos en esta monumental Arena México. No hay que olvidar que hace algunos años el santo rapó al perro Aguayo, el santo. Que en paz descanse el papá de este joven luchador. Así que, pues, vamos a ver otra versión de ese duelo ahora entre el hijo del santo y el perro Aguayo. No sabemos en qué vaya a terminar también esa batalla, cuándo está reaccionando el Rayo de Jalisco Junior. Aquí proyecta las cuerdas, golpe de antebrazo contra 100 caras. Vaya ambiente el que se vive en esta monumental Arena México, una auténtica caldera del diablo. Ahí está volando auténticamente este Rayo. El codazo, pero entra Máscaraño 2000, doble Nelson. Uno de los lances más antiguos que se conocen, la doble Nelson. Un castigo que aparece esculpido en relieves sepulcrales, sobre todo allá en la zona del río Nilo, allá en Egipto. Sí, la lucha libre nació como una necesidad del hombre de defenderse y atacar. Hay lances que son antiquísimos. Y aquí tenemos a este hombre, este gigante de Lagos de Moreno, Jalisco. 100 caras, y aparece el hijo del santo que quiere bronca. El perro no se mete, ahora sí, cuando ya está dominado el hijo del santo, aprovecha el perro Aguayo que viene en plan rudo. Un tope ahí contra el hijo del santo. La pasada en todo lo alto, el vuelo. Vaya castigo. Y aquí le va a romper la máscara al hijo del santo. Está muy cerca Raúl Sarmiento. Ya se la rompió. No tardó mucho el perro Aguayo para romperle la máscara. Realmente ha sido una batalla campal esta la que se está dando en la Arena México. Bueno, dos generaciones. El perro Aguayo, un luchador con mucha lora recorrida. Un veterano en plenitud de facultades. Otro, un joven luchador que es el hijo del santo. Campeón mundial de peso welter, fue campeón también de peso ligero. Y bueno, pues, aquí está Grant Davis ayudando a 100 caras. Bueno, pues ya sabemos que Grant Davis es el referee que le va a los rudos, así que sujetó ahí al Rayo, aprovechó perfectamente 100 caras. Bueno, pues esto está en verdad tremendo este duelo. Una lucha en relevos australianos para ustedes, amigos de Televisa. Y de la super cadena Galavisión entra Máscara. Doble Nelson contra el Rayo. Aprovecha el perro Aguayo y castiga al Rayo de Jalisco Junior. Un perro Aguayo que había venido militando en los últimos meses como técnico. Venía, claro, del bando rudo. Ahora nuevamente como rudo. Y un hijo del santo que ahora ha salido como técnico. Y tenemos reportes de que en algunas plazas de provincia últimamente se ha desenvuelto como rudo. Así que vamos a ver, aquí está chocando el perro Aguayo ante esta montaña humana que es Salomón Grondi. Está cerca de ahí Raúl Sarmiento. Sí, pero lo ha rebotado de una manera impresionante. Y aquí está Salomón azotando. ¡Qué bárbaro a perro Aguayo! Un terrible crotch ahí de Salomón Grondi, el nuevo hombre montaña contra el perro Aguayo. Hay diferencia, sí, notable en el peso. Se lo llevó a la lona el perro. Se giró bien Salomón Grondi. Ahí golpea el perro Aguayo a Grondi. Y bueno, pues, cuidado cuando se enoja Salomón Grondi. Son 250 kilogramos. Vaya derechazo, otro más. Un tope del perro Aguayo. Rebotó el perro Aguayo. Ahora sí, el cabezazo que le da ahí Salomón Grondi. Y está seminoqueado el perro Aguayo, el hombre de Nochistlán, Zacatecas. La locura, la monumental Arena México.
estamos instalados en este palco Televisa, viendo las acciones desde lo alto, con una vista perfecta. Pero Raúl Sarmiento está a unos 2 o 3 metros, cuando mucho, de este cuadrilátero. Adelante, Raúl. La verdad es que ha sido sensacional este duelo, porque pues quien pensara que Perro Aguayo iba a tener miedo o se iba a quitar por el peso o por los golpes que ya ha recibido, estaba muy equivocado. Así que el perro le ha entrado con todo a Salomón, aunque aquí aparece el hijo del santo para tratar de cobrarse esa máscara rota. Se toca la frente el perro Aguayo, una frente muy castigada, auténticos surcos ahí sobre la frente del perro Aguayo, pero todavía no hay sangre, ¿verdad, Raúl Sarmiento? No, todavía no, es la frente, pues, págame usted la expresión, más horrible que hay en la lucha libre mexicana. Bueno, pues, son hombres que se entregan en cada lucha. Y vuela este hombre montaña, Salomón Grandi, hacia afuera del cuadrilátero del perro Aguayo. Vaya tonelaje de este hombre. Se convirtió en ídolo aquí en México. La gente se le ha entregado. Dice Máscara Año 2000 que está muy pequeñito ahí el hijo del santo. Bueno, pues será en estatura. Porque el hijo del santo sí se ha superado bastante. Debutó hace algunos años. Tiene poco tiempo dentro del profesionalismo. Pero sí ha progresado bastante. ¿Cómo no? El hijo del santo. Hay diferencia en estatura y en el tonelaje. La pasada ahí de lado de Máscara contra el hijo del santo, el continuador de la leyenda más importante que ha existido dentro de la lucha libre profesional mexicana, el hijo de Rodolfo Guzmán Huerta. Una tijera voladora, de los clásicos castigos de este luchador, hijo del santo. Y aparece el Rayo de Jalisco Junior, otro Junior en la lucha libre mexicana. Su padre, Max Linares. Una nueva generación de luchadores. Ex campeón mundial semicompleto, ex campeón completo, el Rayo de Jalisco. Algo le aconsejó ahí el perro Aguayo a 100 caras. Bueno, seguramente va a atacar a traición el perro Aguayo. Y cuidado, el hombre que torea a sus rivales y arranca la exclamación de los aficionados. El grito es imponente en esta monumental Arena México. Sin embargo, se confía ahí el Rayo. Le mete un derechazo ahí 100 caras. Esquiva el golpe del Rayo. Va a las cuerdas 100 caras. Lo pasa el Rayo. Aquí lo proyecta de esta manera. Las patadas voladoras muy al estilo del Rayo, a la zurda. Va a las cuerdas 100 caras. Ahí está el rodillazo contra la humanidad del Rayo. Se pasa 100 caras por encima de la tercera cuerda y va por él el Rayo. Y una auténtica patiza contra 100 caras. Raúl Sarmiento. Pues aquí muy cerca de nosotros llegó Rayo de Jalisco y con todo le dio a 100 caras. Como demostrando que esa lucha de máscara contra máscara podría ser para el Rayo de Jalisco. Hay mucha gente que no lo cree. Por lo pronto ahorita el Rayo está tomando ventaja. Bueno, está reponiéndose ahí en su esquina, abajo en la tarima de protección el Rayo. Entra Salomón Grande, está también el perro. Aprovecha Máscara Año 2000, dio la espalda a Salomón. Y entre Máscara y el perro Aguayo, le están dando una golpiza tremenda a Salomón Grande. Va a entrar el hijo del santo. Bueno, pues queda en un simple intento. La verdad que la lucha está muy pareja. Una contienda difícil para los consentidos de la afición, porque ya conocemos a estos hermanos Dinamita. Y bueno, pues el perro Aguayo, un luchador con un estilo muy singular, no es dueño de una gran técnica, el perro Aguayo. Esto entrecomillado, porque a pesar de no tener una técnica depurada, pues ha sido campeón en varias divisiones, multicampeón este perro Aguayo. Aquí está el crotch de Grandi contra Máscara. Entra 100 caras hacia el arde de su fuerza. El rodillazo. Bueno, intenta ahí un crotch. No lo logra, le aplica un crotch terrible. Grandi a 100 caras. Y va a las cuerdas y se gira 100 caras. Otro crotch contra Máscara y el codazo.
¿Qué te parecen los procedimientos de Grundy, Raúl? Por demás efectivos. La verdad que este Salomón también es un ídolo, lo quiere la gente. Y aquí está el duelo, el hijo del santo contra el perro Aguayo. Claro, ustedes la expresión ahí del perro Aguayo, ahora castigando al hijo del santo a las cuerdas. Bueno, ahí tuvimos ese golpe con la rodilla del hijo del santo. Así los aplicaba su padre, va al toque de espaldas. Se quita el perro Aguayo antes de la tercera palmada. Se pasa, se sale el perro Aguayo. Entre los hermanos Dinamita. Sacan al hijo del santo. Ahora tenemos al Rayo. Lo pasan en todo lo alto. Ahí está frente a Máscara año 2000. Paga con la misma moneda el Rayo de Jalisco a este luchador Máscara año 2000, quebradora. Con un solo lance es increíble cómo la gente se entusiasma y se entrega al Rayo. La toma la cintura, un suple con puente aplicado por el Rayo contra Máscara año 2000. Entra 100 caras, ahí va contra Grundy. Lo proyecta Grundy contra una esquina. Vean ustedes, vaya castigo ahí. Se dejó caer Grundy llevándose a 100 caras y va a las alturas y va a volar también el hijo del santo hacia afuera del cuadrilátero y vuela también Grundy. Y esto es la locura, Raúl Sarmiento. Vaya vuelo del santo, ha dejado noqueado al perro Aguayo. Fue un vuelo sensacional, espectacular, efectivo. Y así el hijo del santo, el Rayo de Jalisco y Grundy tienen la primera caída. Una caída larga, pero... El libro es un gran amigo que te invita a un nuevo mundo. Ahorro, ¿cómo se escribe? La respuesta inmediata al alcance de sus manos. El mundo del libro le ofrece el pequeño Larousse ilustrado en español. Aquí está. El diccionario Larousse ilustrado. Un libro de consulta indispensable en el hogar, la escuela o la oficina. Mamá, ¿qué quiere decir escama? Mira, escama es una especie de piel... Tenga la respuesta a la mano. Mejore sus conocimientos, su vocabulario y el uso correcto de su idioma. Ordene el diccionario Larousse ilustrado en español por solo $24.95 llamando al 1-800-34-DATEL. Además, reciba gratis este completísimo diccionario de sinónimos y antónimos. Es un regalo del mundo del libro para usted. Llame ahora, porque en el idioma español solo hay un diccionario. Y el diccionario es Larousse. La lectura es cultura. En The Grammy Goes to Los Tigres del Norte. Sé que venían del sur en un carro colorado. Traía 100 kilos. Los Tigres del Norte, ahora listos para hacer rugir a su público en dos fabulosos videocassettes. Lo dijo el soplón. 34 de sus más grandes éxitos en vivo y a todo color. Él lo hizo, me lo hizo. Hizo que me diera mal. Él lo hizo, me lo hizo. Llévese los éxitos de los Tigres del Norte a su casa en estos dos videocassettes llenos de los Tigres del Norte y su música por solo $29.95. De la fuerza y el sentimiento de los Tigres del Norte con estos memorables videocassettes por solo $29.95. Pídalos al 1-800-34-DATEL. Esta promoción es oferta exclusiva de DATEL y no se vende en tiendas. Prácticamente 100 caras no tiene máscara y los podrían descalificar. Y aquí, muy cerca, el hijo del santo pisando el cuello de perro Aguayo, el silbatazo. Doctor Morales, nos vamos con la segunda caída. Gracias, Raúl. Aquí están en un tete a tete. El hijo del santo castigando a 100 caras, máscara año 2000. Aparece el granjero de Kentucky, par de cabezazos. Kentucky frente a Jalisco. Sin duda alguna, esta segunda caída ha sido espectacular. Que yo recuerde, en la gira que se efectuó a Japón, fue el hijo del santo, Pedro el Perro Aguayo,
y Superastro. Y ahí fue donde nació la rivalidad del Hijo del Santo con este Pedro, el Perro Aguayo. Superastro, la gente quiere al Perro Aguayo en el Japón. Mira, muy buenas noches, señor Morales y todo el público que a través de la televisión nos deja entrar a sus hogares. Pues ahí en Japón, efectivamente en Japón fue donde nació la rivalidad del Perro y del Santo. De verdad tuvimos varios encuentros, tanto el Santo de pareja mía como contra el Perro, contra los Misioneros de la Muerte, ahora que anduvimos ahí en Japón. Y en realidad ahí es donde nació toda esa rivalidad del Perro y el Santo. Pues ya lo sabe usted, y aquí culminando esta confrontación. El Kodokan del Japón en esta ocasión se cimbró de pies a cabeza, porque Pedro el Perro Aguayo se dirigió en forma despectiva al Hijo del Santo, diciéndole que era un niño para él, diciéndole que no era un luchador. El joven Santo aquí lo está subiendo, jalándolo del pelo, izquierda, lo va a proyectar. El Perro Aguayo se queda y de esta manera lo está castigando. Queremos hacer acuse de recibo de que Noemí Chimi Ramos de Carmen Cerdán, de Rafael Soquey Caballero de Ciudad Neza y de Selena Guadalupe Geraldo de La Paz, Baja California, sus cartas han llegado y serán contestadas por sus ídolos. Y aquí Pedro el Perro Aguayo castigando al Rayo. La gente le ha escrito, Raúl Sarmiento, al Rayo muchísimas cartas. Sí, han sido muchísimas las cartas que han llegado para el Rayo y quieren que le quite la máscara a 100 caras. Y en estos momentos estuvo muy cerca. 100 caras la tiene totalmente desamarrada, aunque ahora está haciendo un buen castigo sobre el Rayo. Se está rindiendo el Rayo, doctor. Esa es la creación de 100 caras. Un abrazo invertido, parece que iba a ser Martinete, apretando fuertemente, se está poniendo morado el Rayo. Y David le está sobando la espalda, diciéndole bien. Aquí el granjero de Kentucky le dice bien, nene, le está dando masaje. Esto es increíble, ahora Davis es masajista. No le conocíamos esa faceta, Raúl. No, ni nosotros tampoco, doctor, pero le cayó muy bien a 100 caras, que ahí va a continuar con su castigo. Si hubiese sido un técnico, lo hubiese quitado empleando la fuerza. Vea cómo Davis permanece a la expectativa. Y aquí Davis hace como que está distraído. Está diciéndole, véalo, le movió la cabeza para que lo castigara más, Raúl. Sí, la verdad es que el Rayo ha quedado fuera mucho en parte a ese castigo y a esa libertad que le han dado. A 100 caras han rendido también ya Salomón Grundy. Los rudos tienen esta caída. Esa carreta de los hermanos Vázquez Cisneros, de José, Fernando y el Davis, está ahí apareciendo cerca. Cuando en esta postal vemos como el Hijo del Santo, que ya está fuera, el Hijo del Santo está fuera, aparecen las patadas de canguro a la Fishman. Cuando, señoras y señores, está terminando a tambor batiente esta segunda caída. Iban a ser desnucadora, no alcanzaron a levantar al granjero de Kentucky. Hoy tuvo que guardar ayuno obligado, solamente se comió 4 pollos al horno. Y esta es la carreta. Esta es la carreta para beneplácito de Grant Davis, que los rudos han vencido. Y les recordamos que Televisa tiene la mejor lucha libre del mundo. Los máximos ídolos de la juventud, los Bookies. Porque ya he sufrido tanto, tanto,
Ahora es su oportunidad de tener la más completa colección de los Bookies. Diez años de éxitos del grupo ganador que apasiona a las multitudes. Cinco exclusivos audiocassettes por solo $24.95. Las 50 canciones más populares de los Bookies que incluyen Necesito una compañera, Mi fantasía, Cuando creí que había encontrado el amor, y muchas más. Ordene hoy mismo este ofertón y reciba gratis las pistas y las letras originales de 8 super éxitos de los Bookies. Llame al 1-800-34-DATEL. Esta promoción no se vende en tiendas. Otro producto con el sello de confianza DATEL. Cuando quiere olvidar la rutina y escapar, escápese en un Geo Metro. Y con un reembolso del fabricante de $1,000, su costo para escapar baja a $5,950, incluyendo cargo de transporte. Escape los precios altos de gasolina con 50 millas al galón en autopista y 46 en la ciudad. Compre su Geo Metro Hatchback Coupe ahora a $5,950 y ahorre en gasolina también. Visite su concesionario Chevrolet y Geo del sur de California. La cerveza Budweiser, pura y refrescante. Una cerveza hecha de los ingredientes más finos, con un sabor distinguido y natural. Es único de la cerveza Budweiser. Y es para usted. Bien, señoras y señores, amigos de Televisa, una tercera caída que tiene su punto de ebullición. En unos momentos más va a sonar el silbato que nos estará indicando. Esta tercera caída es con Miguel Hinojo. Aquí estamos en esta tercera caída, la definitiva. Vaya rivalidad. Se han dado a llenar 100 caras y el Rayo de Jalisco Junior. Lo mismo que el Perro Aguayo y el Hijo del Santo. Una rivalidad del Perro primero con el Santo. Hace algunos años fue rapado el Perro por el Santo. Ahora con el Hijo. ¿Y en qué va a terminar esto? Entre 100 caras y el Rayo, doble Nelson. Entran 100 caras y el Perro y sacan a Máscara año 2000. Las patadas del Hijo del Santo. Ahí están apoyándose bien el Rayo y el Hijo del Santo, pero entran el Perro Aguayo. Entra también 100 caras, la Máscara floja. Aquí está saliendo lastimado el Perro Aguayo. Las patadas que falla ahora el Rayo contra 100 caras. Lo proyecta 100 al Rayo contra las cuerdas. Un abrazo del Oso tremendo y le quita la máscara el Rayo a 100 caras. Raúl Sarmiento. Y se acabó la lucha porque es descalificación. El Rayo le está quitando la máscara a 100 caras. Pierden por descalificación, pero la gente está feliz. Y ahora el Perro Aguayo le está quitando la máscara al Hijo del Santo. Se la ha roto totalmente y hay dos desenmascarados. Pero creo que ganan los rudos porque fue primero la máscara que salió. Así es, Raúl Sarmiento. Bueno, pues el Perro Aguayo y los hermanos Dinamita se están llevando el triunfo a casa por la vía de la descalificación. Descalifican al Rayo por quitarle la máscara a 100 caras. Ya llevan a 100 caras rumbo a los vestidores. Ha ido por él el Rayo de Jalisco Junior. Vean ustedes, el Perro Aguayo arriba del cuadrilátero pateando a Grondi y al Hijo del Santo. Está protegiendo Grondi al Hijo del Santo. La máscara hecha a pedazos y aquí en uno de los pasillos se ha ido ya 100 caras acompañado por su hermano Máscara año 2000. Vaya final tan inesperado en esta lucha en relevos australianos.